El entrenador de judo Jaime Andrés Ruiz contó en CNC Noticias sobre las clasificaciones al Campeonato Panamericano y Suramericano de este deporte. Tres tuluños clasificaron a Selección Colombia de Judo, que tendrá participación en el Campeonato Panamericano y Suramericano y se llevará a cabo del 18 al 21 de julio en la ciudad de Cali. Esperamos que este evento sea preparatorio y sea una tarima donde los muchachos puedan mostrar su nivel y destacarse a nivel internacional. Los deportistas cuentan con el respaldo total del INDER Valle, pero esperan que la actual administración también se haga partícipe con el apoyo a estos deportistas. Bueno, en este momento estamos trabajando con el total respaldo de INDER Valle, ya que la actual administración municipal se olvidó un poco de lo que es el apoyo a los deportistas que están consagrados en esta disciplina y nos tienen un poco abandonados. Cristian David Ariza hace referencia a lo que espera obtener en este campeonato panamericano y suramericano para lograr dejar el nombre del país en lo más alto. Muy buenos para representar bien a la Selección Colombia, por eso estamos llevando unos entrenamientos muy exigentes. La idea es pues sacar el nombre de Colombia en alto. Las recomendaciones de su entrenador son fundamentales para alcanzar los mejores resultados. Tratar de manejar los nervios, porque es básicamente lo que muchas veces le juega en contra de uno. También llevar muy bien la base de lo que ya se ha venido entrenando, días anteriores, años anteriores, tener pues en cuenta lo de la experiencia de campeonatos anteriores. Felipe Vargas Hurtado hace la invitación a todos los tulueños, en especial a los entes deportivos. Le hago pues un llamado más que a la comunidad tulueña, a los entes deportivos como el INDER Tuluá, a apoyar más el deporte, a estar pendiente de los resultados que dan los deportistas, que con esfuerzo van y representan a la ciudad, al departamento y al país, a diferentes campeonatos.